a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a una nueva sesión de Assassin's Creed Valhalla. Yo no sabría deciros si estamos ante la... no sé qué. La 49, la 50, la 49, madre mía. Es un juego tan sumamente largo que lo cogí con una ilusión muy grande y ahora estoy de verdad casi con pesadez. O sea, lo sigo jugando pero ya con ¿sabes? Otra hora más. Sí, cansa ya, cansa. Llevo muchos meses jugándolo y vosotros os vais a pegar más de un año viéndolo. Más de un año. Es de loco, ¿eh? Es de loco. Es un juego muy largo que por momentos se hace pesado. Por momentos. Yo hay momentos en donde lo disfruto mucho y no me pesa. Y hay otros momentos en donde sí se me hace ya un poquito... que roza ya lo cargante. Porque además da la sensación de que estamos llegando al final y no queda mucho todavía. Yo el otro día me dio por mirar, digo, uy, estaremos llegando al final del juego. Llevo 8 días sin jugar. Tus guerreros están listos para combatir. ¿Y tú? No hay más tiempo. ¡Avancemos! Cuando se ponga el sol, Sigurd habrá vuelto y la cabeza de Fulke estará clavada en una estaca. ¡Empecemos! Lo que te dejé en Canterbury. Hoy vas a morir, Fulke. Pero tus hombres quizás sobrevivan si zanjamos esto, tú y yo, cara a cara. No hay nada que zanjar. Muere frente a esta muralla si quieres. Tú decides. Ninguna muralla me impedirá acabar contigo. Entonces, ven a por tu hermano. Te estaré esperando con él. Para encontrarnos... solo tienes que seguir sus gritos. ¡Fulke! Se viene un combate duro, me parece a mí. ¿Qué dirán los escaldos cuando hablen de este día? Dirán que causamos tal masacre que hasta el mismo Odín se levantó de su trono para contemplarla. Dirán que los cuervos se dieron un festín con los cadáveres sajones. ¡Alzad vuestras espadas, hermanos y hermanas! ¡Hoy grabamos nuestros nombres con letras de sangre en la historia!
por ti, hermano. A por ellos. Tantas batallas y tan pocas cicatrices, Basil. ¿Cuál es tu secreto? Que no me den. ¡Vamos! Las estrategias más simples son las mejores. ¡Cuidado! ¡Despejad el camino! ¡Derribad la empalizada! ¡Cuidado! ¡Otra empalizada! ¡Tenemos que destruirla! ¡Esa puerta! ¡Y cuidado con el aceite! ¡Con valor! ¡Que los cuervos de... ¡Apágate, maldita sea! ¡Aceite! ¡Preparaos! ¡Aceite! ¡Escudos arriba! De verdad, puerta, abandona, haz algo. ¡Sajones! ¡Toda la fuerza! ¡Ha cubierto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me quemo! Suelta, porque si no, no hacemos nada. Ven aquí.
Aceite. ¡Seguid luchando! Yo me encargo de la puerta. Una vez creí saberlo. Ahora ya no. Un mal día para tener dudas. ¡Espingarda! ¡Malditos sajones! ¡No pueden contenernos! ¡Por nuestros antepasados! Thank you.
dónde vamos? Ha llegado. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está Fulke? ¡La fortaleza! ¡Debemos abrirnos paso hasta ella! ¡Nos movemos e industriales barrañas! Un error que no volveré a cometer. ¡Cerdos sajones! ¡No son rival para el acero nórdico! ¿Qué? ¿Dónde coño está este? ¿Dónde está Fulke? Sigurd ha estado aquí, pero ya no. ¿Dónde se lo ha llevado Fulke? ¿Esta sangre es de Sigurd? Es reciente. Fulke debe de haberlo llevado a la iglesia. ¡Vamos, Basim! ¡Da la cara, Fulke! ¡Tu cobardía te traiciona! Yo me ocupo.
jodas. ¡Hacen falta dos para tirar esta puerta! ¡Ayúdame, ven! ¡Fulke! Sigurd. He hecho todo lo posible por ayudarlo. El resto depende de ti. ¡No! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! Tranquilo, estoy aquí. Me quedo con él. Encárgate de Fulke. Volveré por ti, lo prometo. Me has encabronado ya lo suficiente, Fulke. Prepárate para morir. ¿Huyes de mí, Fulke, como una rata en la oscuridad? Todos estamos en la oscuridad, Eivor. Es la búsqueda de la luz lo que nos acerca a los dioses. ¡Ahórrate la palabrería! ¡Dejemos que hable la muerte! Luchas tras una enseña de ignorancia, Eivor. Si quieres, puedo correr las cortinas para que veas lo que hay más allá. No quiero nada de ti. Esto termina aquí. Lástima matar a alguien con tanto potencial. ¿Dónde quedan ahora tus palabras, paladín? Si no alzas la vista hacia la luz, te encerraré en la oscuridad. Veo que sí sabes luchar. Te entrometes en asuntos que no entiendes. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Tienes miedo, Fulke? Mi causa es tan grande que escapa tu entendimiento. Te pareces a Sigurd más de lo que ves. ¿No sientes curiosidad por lo que he descubierto, Eivor? Te estoy destrozando, Fulke. Solo son las palabras de una loca. Sigurd es uno de los antiguos. Un arconte, un nefilim, un isu, llámalo como quieras. ¡Ha renacido! Es mi hermano y mi jarl. Y tú tienes la mente podrida. Es todo lo que esperamos que sea. Estás loca, Fulke.
esperan en Hel. ¡Fulke! ¡No podrás huir de mí eternamente! ¡Que nadie la toque! Es mía. Mía. Llegas tarde, Eivor. Ya he conseguido que tu hermano vea la verdad. Esa es mi victoria. ¡Y tú vendrás conmigo a la tumba! Podrás acabar conmigo, pero mi obra vivirá hasta el fin de los tiempos. ¡Orden el infierno! ¡Arrancaré el corazón! ¡Ha salvado a tu hermano! Somos animales. Saliva. Vómito. El de Sivar. Pero Sigurd es mucho más que eso. Yo le he dado ese conocimiento. ¿Qué cojones? ¡Ese regalo! ¡Has hecho que sufra! ¡Sí! ¡Para despertarlo! Tenía que sufrir para liberarse. ¡Contempla su terrible belleza! Eliminado. Puedo andar. Déjame. Déjame andar. Sigurd. Eivor. Lucharé. Lucharé como un trillo atravesando el trigal, oh furioso. ¿Qué te ha hecho? Eivor. Lo hemos demorado tanto como hemos podido. Han llegado refuerzos de Winchester. Lleva a Sigurd a un bote. Los mantendré a raya hasta que estéis a salvo. Lucha con acierto, Eivor. Nos encontrarás en el campamento. Bien. ¡Arqueros! ¡A las murallas! Se complica la vida. Se complican las cosas. ¡Coño! ¡Es que no se cansan! ¡Resiste conmigo, Uva! ¡Cambiaremos las tornas! ¡En guardia! ¡Actúa con precaución, Soma! ¡No pierdas los nervios ahora! ¡Esforzaos! ¡Tenemos que echarlo! ¡Por favor! Interesante.
flaqueéis ahora! ¡Por Odín y por la gloria! ¡De conclusión! ¿Sus últimas palabras? Listo, triunfamos. ¿Ya no quedan más? Esta vez los hemos vencido, pero sin el ejército de Gudrum no tenemos efectivos suficientes para mantener el fuerte. Lo importante es que encontramos a Sigurd. Juzgó demasiado pronto, Eivor. Mereces estar entre los mejores. Ve con tu hermano. Las palabras de un ser querido curan más que los ungüentos. Yo me ocuparé de esto. Que los dioses te guíen, Uba. Que los dioses te guíen, Uba. Hasta la próxima. Daga, 4 puntos de habilidad. 4, Cuatro puntos de habilidad. ¿El arco lo podemos subir? Casi 180 de poder, ¿eh? No sé si seguir para abajo o para arriba, porque aquí hemos dejado cositas sin completar. Tenemos aquí un saqueo de 160 que podríamos hacer, ¿eh? Este es de 340. Este es de 250. Es que este saqueo lo tenemos aquí. A mano, además. Y un águila que no hemos hecho. Por cerrar esta zona, vamos, no por otra cosa. Por cerrar esta zona, el águila y el saqueo. ¿Un diente? Acabamos de pillar un diente de aquí de un colega.
vamos, a todo esto. Estamos rodeando muchísimo la costa. Ven a echarme una mano. Echar un cable. Preocupado que no va a venir nadie. Oye, ven aquí un momento. Anormal, 20, 20. ¡Echadme una mano! Este botín nos lo llevamos. Han caído. Arriba, hermano. Muchas gracias, Eivor. Aquí. Ven, ayúdame con esto. Aquí
Vamos. Abajo. Por aquí. Vamos a bajar. Ustedes también saben coger los tesoros, ¿no? Muchas gracias. Por aquí. Necesito ayuda aquí. ¡Suplica por tu vida! ¡La hostia santa! ¡Cubridme las espaldas! Venga, ven aquí. Ayúdame. Échame una mano con esto. ¡Prueba las llamas! ¡No! ¡Apágate! Vamos, amigo, arriba. Ayúdame. Muchas gracias. Oye, ven aquí. Presiento un buen saqueo. Ven a echarme una mano. Aún queda uno, ¿eh? Me siento más fuerte. Necesito un barril de esos de... ¡Pronto! ¡Hacemos lima! He visto cosas aquí.
momento, pero tiene que estar por aquí. Aquí. La última. Ven, ayúdame con esto. Barcos menos yo. Tengo cositas que hacer. Dispersaos, te castiga. Bien, gente, ya nos podemos ir. Cuando menos era curioso, ¿eh? Como estaba montado, ¿eh? Vale, enseñame el mapa. Aquí es donde tenemos que ir, ¿vale? Creo que
que por ahí adelante, más o menos. Tú sigue cabalgando más o menos en esa dirección y creo que dentro de poco aparecerá. Listo, nos queda este águila de aquí, pero es que esto yo creo que es de otra parte, de Hampshire. Con lo cual, aquí ha quedado, aquí se me ha quedado un águila, ¿no? De camino a casa, ¿no? ¿Sí? Me da un águila ahí, tío. Me acabo de dar cuenta. Que es un despiste por mi parte, ¿eh? ¿Más o menos en qué dirección? Para acá no creo, ¿no? No, pero casi. Es un poco hacia acá. Un poco hacia allá me parece a mí. Tampoco. Poco, un poquito más para arriba. Un poquito más para arriba, un poquito más por ahí. Pues estamos en Buckingham. Menos, sí. Está aquí. Ahí está, 368.
Bueno, águilas, son cuervos en verdad. ¿Pero qué coño haces? Es normal, tío. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Ahí, al techo. Y del techo. Se me había quedado aquí atrás, tío. Como que el mapa es Inglaterra entera, si el juego está largo, no va a ser largo el juego. Caza que tenía que hacer, pero que no me acuerdo qué caza es, tío. Ahí, allí, 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 ¿lo ves? Eivor, soy Swamburo. Hola. Hola, Swamburo. Swamburo, lo lograste. Así es. Debería enviarle una carta a Hungwall para avisarlo. Ya sabes cómo se preocupa por mí. Te echa de menos, de eso no cabe duda. Pero un regidor no puede permitir que la pena lo domine. Rezo porque todo le vaya bien. Lo adoro, pero me preocupa que no soporte tanta carga. Se las apañará. Tiene corazón de líder. Ahora ven, acomódate y disfruta de tu nuevo hogar.
sé cuánto me queda por edificios que me queden por hacer, la verdad, no. Avícola no la puedo hacer, tengo 700. Pues nada. Mejorada de mi shorba, que se me va a quejar con razón. Lío, ¿no? Está todo el mundo aquí. ¡Jarl Sigurd! De nuevo en vuestro sitio. Oh, te he extrañado. Sí, me has extrañado. Una o dos veces, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Has tardado en buscarme. ¿Acaso lo hacías para poder disfrutar de mi trono? Solo hice lo que me pediste. Y has matado a quienes te cuestionaban. Eso no ha sido así. Randvi te lo contará. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Mi querida esposa, ofrecida por su clan para pacificar mis ambiciones. Sí, seguro que ella me cuenta la verdad. ¿Qué te ha hecho esa bruja de Folke? Serías totalmente incapaz de imaginar lo que he visto, lo que he averiguado. ¡Soy hijo de dioses! ¡Un señor de la guerra! ¡Un mártir romano! ¡Sé quién soy! ¡Conozco mi destino! ¡Y no me impedirás alcanzarlo! Hermano, perdóname. Estoy agotado. Todo esto me ha dejado exhausto. Necesito aire. Ha estado así desde que volvió. Habla con él para que se calme. Lo intentaré. Mostrad todos vuestra alegría. Hoy tenemos un motivo para festejar. Nuestro Jarl ha vuelto. Esta noche comeremos y beberemos para celebrar su regreso. Y ahora os deleitaré con un poema que he compuesto para alabar a nuestro Jarl. ¿Dónde ha ido Sigurd? Muéstrame qué hay por ahí. ¡Ah! Hola, pequeña. Sinin. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí.
Sigur. Aquí estás. Lo encontré. ¿Qué estás haciendo aquí? Te he estado buscando. Sigurd. ¿Sigurd? ¿Dak murió protegiendo mi honor? Eso afirmaba. Fue un idiota, pues. Mi honor no lo necesita. Es sólido como una roca e inmaculado. Le ofrecí una solución, pero... No hables más del pasado, ya quedó atrás. Entre el antes y el ahora hay un abismo profundo, como la muerte. Me pusieron a prueba en un crisol de sangre y fuego, Eivor. Pero renací en mi agonía. Tal vez me creas menos de lo que era, pero te equivocarías. Soy más grande que antes. Mi cabeza es un manantial de profecías, visiones que me hablan de quién soy. Y por ello, he de estar agradecido por mi sufrimiento. Sigurd, te prometo que quiero entender, pero nada de lo que dices tiene sentido. Basim vio estas cosas en mí, y Fulke también. A pesar de su crueldad, no mentía. Soy más que el hombre que fui. Más que este bastón renqueante que ves ante ti. Mira mejor, Eivor. Mira en mi interior y descubre con tus ojos lo que vieron en mí. ¿No lo ves? ¿Mi yo grandioso? No. No sé de qué me estás hablando. Mira. Así es la faz de un dios. Solo veo a mi hermano y más fiel amigo de nuevo entre los que lo aman y aprecian donde tiene que estar. Eres muy gentil, pero el pasado nubla tus ojos y en ese sitio ya no puedo mirar. Hace mucho que nuestros caminos se separaron. Vete. Quiero estar solo. Vuelve a mi festín y bebe por mí. Celebra los días venideros en mi nombre. Qué cosa más rara, tío. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia. Sí. Antes de irme a ningún lado, me gustaría ver a mi chorra, ya que vengo a visitarla. Randy es... ¡Buen día! Hola, Randy. ¿Qué pasó ayer? Sigurd y tú desaparecisteis durante la celebración. Y al regresar, fue directo a nuestra habitación sin mediar palabra. Estuvimos hablando. Le hice muchas preguntas, pero obtuve pocas respuestas. No puedo contarte más. ¿Crees que sabe algo de lo nuestro? Juraría que no. Me habría dicho algo. Seguro. Sigurd me culpa de todas las desgracias que le han sucedido, pero me niega el mérito de su rescate. No lo entiendo. Por lo menos te habla. Lo que es a mí no me dirige la palabra. Y ahora... Vengo por Sussex. Lo redujimos a cenizas para salvar a un hombre. Pero ese hombre apenas es el que conocíamos. Eso parece. ¿Y ahora qué hacemos? Quiero ver el mapa de las alianzas.
220. 250. 190, York. Quedan como una, dos y tres. Háblame de York. Hitham dice que allí hay otros tres objetivos. Si eso es cierto, estás de suerte. Nuestros viejos amigos York y Liubvina tienen allí su hogar. Los dos tenían cierta posición e influencia en Noruega y puede que conozcan bien la política local. Simplificaría mucho mi trabajo. ¿Qué me dices, pues? Vale. Partiré ahora mismo. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Jor y Liubvina? Siempre que entras en una ciudad nueva, lo mejor es preguntar en los puertos. Esa gente suele saber más que el campesino medio. Debo marcharme. Eivor. Eivor, cariño, qué alegría verte. ¿Y si pasamos un tiempo juntos? A solas, tú y yo. Me gusta la idea. Ven aquí. Bien. Pues ahora nos iremos a York. O lo más cerca posible de York. York está aquí, así que lo más cerca de York aquí, y desde allí pues ya tiraremos para el norte en el próximo capítulo. Por eso he dicho que este juego es que nos acaba. Casi 50 horas. Qué barbaridad, tío. En fin, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por seguirme. Y hasta otro gameplay más. Como no hemos jugado todavía.